Capítulo 26, donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto en ello, y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento, imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo o Amadís en las melancólicas, y hablando entre sí mismo decía: si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, ¡qué maravilla! Pues al fin era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie. Y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roncesvalles.